Bueno, vamos a ver un video por la razón por las cuales no quieren a Juan Guarnizo. Por esta razón nadie quiere a Juan Guarnizo. No nos fijemos mucho en los malos comentarios, pero es 100% envidia. El novio de Ari Gameplays es alto boludo. A mí me menospreció Juan Guarnizo como si yo fuera un pollo en el piso, ¿ustedes se acuerdan de eso? Ese vato presta a la mujer en internet por $3.99, no sé cuánto. Alguna gente lo llama hipócrita por criticar a Wendy, siendo su esposa, hace el mismo contenido. Sí, no soy ni mascota, ni chupamedias, ni nada. Parece que los días de gloria del sim de Ari, digo, de Juan Guarnizo, han llegado a su fin. Y es que en los últimos meses el colombiano más mexicano no ha dejado de meterse en polémicas. Que van desde haberle dado la espalda a su funado amigo Orplay, hasta haber arruinado una de las películas más importantes del año. Y por la poca participación que tuve, a un actor de doblaje le hubieran pagado probablemente $300. Los rumores sobre la personalidad convenciera de Guarnizo han estado presentes desde que inició su carrera como streamer. Ya que muchos piensan que no es casualidad que comenzara a hacer transmisiones en Twitch, luego de hacerse amigo del Dead y pareja de Ari Gameplays, dos de los creadores de contenido más importantes del mundo del gaming. Como era de esperarse, no perdió el tiempo y aprovechó el boom, chaval, logrando ganar seguidores en sus canales, incluso más rápido que Ari en su página prohibida. Fue por esas épocas cuando llegó su primera funa, pues a pesar de que su novia abiertamente se dedicaba a hacer dinero con sus atributos, a él le parecía muy divertido burlarse de Windy Girk, otro streamer que también monetiza gracias a sus curvas. Sí, igualito que su adorada Ari. Esa persona se ha burlado por años de mí, cosas que sí, reconozco, me he burlado de ella. Otra de las cosas por las que se le critica bastante es por preferir mil veces a México antes que a su patria Colombia, ya que además de ni siquiera conservar el acento paisa, se ha comparado mucho a la falta de empatía que tuvo con sus compatriotas durante épocas sumamente difíciles. Mientras que cuando un grupillo de españoles dijo que no quería venir a México, hasta se tomó el tiempo para defender a la nación azteca, argumentando que no es obligación sentir cariño por Colombia. Me parece muy ridículo que en verdad alguien me odie simplemente por no levantar una bandera cada directo y medio. Por si esto no le bastara para ganarse el repudio de su gente, el Juaniquilador también se hizo enemigo de Westcol, uno de los streamers más queridos de su país natal. Ya que, según las declaraciones de Luis, cuando él apenas iba iniciando su carrera, Guarnizo no solo le mandó mensaje asegurándole que jamás tendría éxito, sino que además movió sus influencias para intentar sepultar su carrera. Escribió un tweet diciendo: voy a hacer que le eliminen el canal. Escribió: enfócate, aún sigues abajo. Ya en temas más recientes, las teorías sobre la hipocresía que tiene con sus amigos han cobrado más fuerza luego de su controversia con Auronplay, ya que misteriosamente, después de la megafonada que le metieron al español, dejó de interactuar con él e incluso no lo visitó en su más reciente viaje a España, argumentando que estaba ocupado con cosas más importantes. ¿Verás a Juanita ahora que está en España? Pues no lo sé, la verdad. Y Auron no vive en Barcelona, amigos. ¿Por qué yo tengo que rendir cuentas de si dedico una hora de mi vida a ver a alguien? Búsquense una vida. Esta actitud hizo que muchas personas recordarán que ya tiene historial como mal amigo, ya que antes de ser uña y mugre con Auron, abandonó a su team conocido como Esos Cuatro para irse con los españoles, quienes casualmente superan por mucho en fama a los mexicanos. El público se le ha dado de que, nah, todo chido con Esos Cuatro y así, pero honestamente en privado sí se ha notado mucho distanciado. Su última papeada se la dio nada más y nada menos que el Temach, ya que como es costumbre, Juan dio su humilde opinión respecto a sus consejos, rematando con la afirmación de que el pelón la tenía así. En verdad, me di tres TikToks de sombra y yo pensaba, y ha de medir 5 centímetros. Como era de esperarse ante esta provocación, hubo una respuesta, la cual no le agradó para nada al streamer, pues el coach favorito de los Sigmas le dijo que en vez de hablar a lo menso, se pusiera a reflexionar acerca de las consecuencias que tendrán las fotos picantes que Ari vendía. Y dijo que si se enchilaba con sus comentarios, era porque Juan es un mantenido que vive sometido a su esposa. Ahora, si el novio de la prota viene y me reclama a mí lo que dije, pues eso ya es de él, mi compa. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Juan Guarnizo ya perdió el piso? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.